Started as a whisper, message from a new world I'd never known. Something about it felt like it'd been waiting my whole life. Is this home? I can hear reason calling my name, and I feel angels around when I start to sing. And suddenly it feels like I was a soul for me. Tell me, can you hear the sound of me? Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos, un placer saludarles nuevamente. Buenas noches, queridos amigos, amigas. Acá estamos en Pateando desde la Johnny, programa número 44, número 44. Acá estamos en vivo y en directo a través de este canal Pateando desde la Johnny. Hoy tenemos un invitado especial, ya mismo nos conectamos. Con el señor Patricio Lorenzo Machado Sandretti. Le decían Palomás. Como el uno es Pamoga, el otro es Pamosa, él es Palomás, ¿no? Patricio, P.A. Lorenzo Palo. Machado Paloma. Sandretti, S.A. Palomás. Se inventa cualquier cosa. Cualquier cosa se inventa. Pero él será nuestro invitado
el día de hoy, compañero de radio. Bueno, tenemos tantas cosas para conversar. Él está en su programa del AUCAS, en la hora del ídolo, la hora del ídolo de Sociedad Deportiva AUCAS. Así que ya vamos a conectarnos inmediatamente con él. Estamos en este canal de YouTube, en vivo y en directo. Queda grabado, ustedes lo pueden revisar más adelante. Tenemos un grupo de Telegram también, se pueden unir a este grupo como Pateando desde la Yoni y nos pueden enviar cualquier mensaje. Vamos a leer un mensaje también que quedó pendiente y que le dije a un buen amigo que nos escucha desde muy lejos y que nos ve en diferido porque en vivo está descansando, pues el cambio de horario, así que ya le vamos a leer. Estamos en Instagram también, en todas las redes sociales, en Facebook, estamos en TikTok, estamos en Twitter, así que gracias por estar ahí, gracias por sus mensajes, gracias por acompañarme todos los benditos jueves, toditos los benditos jueves. Hoy, Día del Niño, Día del Niño. Hay algunos inmaduros, ¿no?, que no terminan de madurar y dicen, es que soy niño, es que todavía soy un niño, tengo el alma de niño. ¡Eres inmaduro! Tienes que madurar. Ya el niño pasó. Ya pasó el niño. El día del niño. Mi hijo ya es un adolescente. Mi hija ya una señorita. Y mi pequeña Vicky es una niña. Todavía es una niña. Así que para ella, felicidades en el Día del Niño y a todos los niños de los rincones de la patria, los niños que deben estar con sus padres, los niños que deben estar en casa, que tienen que estar estudiando y a la casita, no tienen que trabajar, que estar ahí, no, los niños no están para eso, están para estudiar, pero hay que darles las facilidades, pues, ¿no? Darles las facilidades a esos niños para que estudien, para que estén en casa, para que estén con sus padres. Es el orden de la vida. Hoy es el cumpleaños del Club Deportivo El Nacional. 1 de junio. El Nacional, el único bitricampeón del fútbol ecuatoriano. 59 años de edad para este club grande del balompié nacional. El Club Deportivo El Nacional. Jugar con el Nacional en el Estadio Atahualpa era cosa seria, pues. Cosa seria. Gánale, pues, al Nacional en el Olímpico Atahualpa. Era bien duro, bien difícil. Era casi imposible sacar puntos en el Olímpico Atahualpa. Así eran las cosas con el Club Deportivo Nacional. Felicidades. Se viene la asamblea. No sé si irá a seguir la señora como presidente del club. No sé si el Nacional vuelva a ser campeón. El último año fue el 2006. 13 títulos ha conseguido el Nacional. Y qué mejor festejo de este club haberle ganado a Barcelona 4-1 en el Olímpico Atahualpa. Éxitos para el Nacional. En pocos años, ¿ah? Pocos años, 13 títulos. Y el único vitri y además el equipo que juega solamente con jugadores criollos. Ese es el Nacional. Ese es el equipo militar. El conjunto criollo. El equipo del Nacional. Muchos amigos. Muy buenos amigos. Muchos de ellos que todavía no se suscriben. Porque piensan que tiene un valor. Que cuesta $2. No cuesta nada. Suscríbase. No cuesta nada. Hinchas del Nacional. Buenos amigos. Muy buenos amigos de Camboya, de Quito, hinchas de este equipo y que van al estadio, que alientan a su club, que lo ven por TV, que lo siguieron en AB también, porque Nacional hace poquito se marchó a la B y ya está de retorno. Hoy, cumpleaños de Carlos Tarquino Navas, mi suegro. Vino con dos propuestas clarísimas a pasar 3 semanas en USA. Por primera vez vino a este país. ¿Por qué? No por Jarrín, pues, por su hija y por sus nietos. Por ellos vino.
No me lo dijo, pero yo sé. Inclusive le pedí un porcentaje. Don Carlos, sí me da un pequeño porcentaje por su venida acá. Bueno, dice un 5%. Gracias. Gracias. ¿Qué más? Bienvenido, don Carlos, como siempre. Cuando usted desee, puede llegar acá. A este país se fue contento, se fue feliz de ver a su hija, de ver a sus nietos tranquilos, de verlos bien, de verlos felices. Así que tuvo un feliz retorno. Hace poco nomás, el día martes en la noche, ya viajó para su Ecuador. Dejó dos propuestas, pero de esas tremendas. La una allá y la otra acá. Vamos a ver qué decidimos. 69 años de vida para don Carlos. Número mágico, pues. El número mágico, 69, 69 años. Se aproxima peligrosamente a los 70 años de vida. Así que haya pasado unas lindas vacaciones, unos lindos días disfrutando con sus nietos, a los cuales no les había visto casi en 3 años, a su hija, a Cris. Así que tenga un lindo día, que haya pasado un lindo día, don Carlos. Y nuevamente, siempre bienvenido acá. Hoy es cumpleaños de Marilyn Monroe. Una actriz, una cantante que se fue temprano. Que nació en 1926 y murió en 1962. 36 años, una joven, pero en toda esa edad, en todos esos años, causó pero furor Marilyn Monroe. Tremenda, ¿no? En Los Ángeles nació esta bella mujer, Marilyn Monroe, que también desde el cielo le damos un saludo. Miren ahí, una lista de cumpleañeros. Felicidades a todos ellos. Ya mismo estamos en contacto con Patricio Lorenzo. Antes, algunos mensajes. Tenemos a Steve Ale Vázquez. Noche, señor Jardín. ¿Qué fue el Bombi? El Bombi empata con Guayaquil City. Qué locura, ¿no? Empata con Huracán y luego empata con el City. Con Guayaquil City. Casi se va al último lugar el MLE. Es una locura. Lo de la segunda etapa, Emelec tiene que primero cambiar de técnico, ¿no? Cambiar de técnico, no sé qué vaya a pasar en el clásico. Se viene el clásico inmortal, el clásico del Ecuador. Así esté en la masa, Emelec, así esté al final. Este es el clásico del Ecuador, Emelec Barcelona, sábado 19 horas. Estaremos en la casa de Pepe Lucho para ver ese partido. En la casa de Pepe Lucho, ahí estaremos para ver ese partido. Emelec Barcelona, imperdible. El clásico nacional. Así se enoje. ¿Qué más? Edu, ¿qué fue, Jarrín? Ya 20-03. Ahora 20-13, no, 20-14 en el Ecuador, 21-14 acá en Estados Unidos. Jonathan Inlago, Pablito, buenas noches, nuevamente tarde. ¿Usted o yo, señor Inlago? Estoy dejando de lavar los platos para escucharle y usted no apura. Ah, yo he sido el... Lo que pasa es que teníamos ahí una pequeña complicación con el micrófono. No estaba saliendo 100% y Junior empezó a hacer sus maniobras, aplastar los botones y dijo ya. Pa, estás listo. Dije, perfecto, muy bien. Dice Pablo Salas, saludos Pablito, como siempre puntual al programa. Más desestresante debe ser, ¿no? De YouTube. ¿Será que hoy hay historia, Pablito? Bendiciones, hoy tenemos invitado. Ya le estoy viendo a mi patito Lorenzo Machado. Ya le estoy viendo, ya a la distancia ya le estoy viendo. De Quito, USA. Quito, USA. USA, Quito. Ya mismo. Ya le estoy viendo ya. Dice Diego Rueda. Noches, Pablito. Noches, señor Rueda.
Diego Rueda, ya 9:05. Qué exigentes, ¿no? No hay cómo atrasarse aquí. No hay cómo atrasarse ni un minuto. 9:05 me ha mandado el mensaje. Diego Rueda, ¿qué será? Ya estamos. David Aguinaga, buenas noches, Pablito. Marcelo Guerra, buenas noches, Pablito. Saludos. No, dice Sebastián Ross. Buenas noches, Pablito, desde New York. Saludos en Nueva York. Estuvimos hace poco en la Gran Manzana. Lindo, ¿no? Lindo. Siempre es bonito visitar Nueva York. Lindo Nueva York. Tremenda ciudad, ¿no? Que uno se queda ahí sorprendido de estas ciudades enormes que tiene Estados Unidos, de estos estados enormes que tiene Estados Unidos. Estamos ya. Señor Patricio Lorenzo Machado, no sé si me escucha en perfectas condiciones. Pato, bienvenido, buenas noches. Muy amable, gracias, Pablito, qué gusto enorme. Un saludo a tu gran audiencia y qué satisfacción. Han pasado muchos años realmente y a los hechos me remito. Ahí están mis canas y ahí están mis barbas. Pero qué gusto más grande que hayas tenido la gentileza de permitirme conversar contigo y a través de tu programa con toda esa gente linda que protesta por la puntualidad, y me parece bien. Usted aprendió desde muy chiquito, al lado del que le habla, que la puntualidad es lo que más vale en el ser humano. Qué enorme satisfacción, Pablo, te envío un abrazo desde la capital de todos los ecuatorianos, para todos los ecuatorianos que están allá en esa hermosa United States y todos los latinos que escuchan tu programación. Debo, primera vez que me verás sin la corbata. La verdad es que no me he puesto hace rato porque vengo de una operación que, dando gracias a Dios, salió todo muy bien. Y no puedo usar zapato de ningún taco. ¿Ya? Pues, además de estar más o moto, tengo que estar de sport, de lo que remedio no hay. Un abrazo fuerte, Pablito. Y ya vamos a hablar de esos temas feos, que es de la salud, ¿no? Porque son temitas así, ¿no? Que ya nos toca, ¿no? Tema de viejo. Eso, hay reuniones, ¿no? ¿Y cómo te va con la próstata? ¿Cómo te va con...? Ya no ves bien. Bueno, pero nos pasa, ¿no? Nos pasa. A todos nos llega. Todos nos llega. No es que permanecemos jovencitos toda la vida. A todos nos pasa. A mí me molesta, en cambio, ya no tengo cabello, Patito. Eso me sorprendió. Se acabó. ¿Te pelaste o se te cayó? Ya se acabó ya el cabello. Ya se acabó. Ya no. Tienes una ventaja, Pablito. Tienes una ventaja. ¿Cuál? Y ahora sí van a decir que vas con tu pelada a todo lado. Eso sí, bien acompañado, ¿no? Claro, bien. Claro. Vea usted, en cambio, una belleza. Sí, regale un poquito. Encantado, te envío con el mayor de los agrados. Bueno, las herencias, ¿no? Las herencias son las... Sí, señor. Así es. La mayoría de los jarrín que conozco no tienen pelo. Siempre estamos con la pelada, eso sí. Siempre, eso sí, ventajosamente no les falta la pelada nunca. A todo lado. Me voy nomás a poner la gorrita por el frío. Por el frío, no porque no quiera salir así, no, ya está. Pero también está. La gorra está muy bien, me parece muy bien. A ver, espérenme un ratito, está media chueca. Ay, Diosito, espérenme un ratito. Ahí nos ponemos recta. Ahí estamos, muy bien. Toda la vida pintón el Pablito. Gracias, vámonos. Gracias, Patito, muchísimas gracias. Hoy es el Día del Niño. Sí, Patricio, señor. Lorenzo Machado Sandretti. Hoy es el Día del Niño. Y quiero empezar por ahí. Usted de niño, Patito, ¿qué recuerdos tiene? ¿Qué hacía de guagua? Bueno, de guagua yo tuve la oportunidad y la suerte de vivir en un pueblito que luego, primero fue rural, luego se hizo, en mi pueblo se hizo barrio. Pero comencemos desde el principio. ¿Ya? El querido Tambo Real de Coto Collao, en donde yo pasé toda mi vida y sigo allí, yo nazco en 1950.
y claro, guaguito en la maternidad vieja en San Marcos. Es decir, más quiteño que ser de San Marcos, ya no hay dónde. No hay dónde. ¿No dicen que los de la Tola son los no, más quiteños? No. Deles de ganito un mal golpe. Ya. Porque el verdadero quiteño, y si me están oyendo quiteños, es San Marcos. San Marcos. Estos son los de cepa. Los de cepa. Ahí quedaba la maternidad vieja. Ya. Y el que no nació en la maternidad vieja, nació en la casa. Ya. Es San Marcos. Okay. Y de guaguito de un año me llevan a Cotopollao, a ese tambo real tan querido, tan lindo, porque era un pueblito, Pablo. Amigos oyentes, queridos amigos de todos los latinos que han tenido la suerte de vivir en un pueblo, nos conocíamos todos. Buenos claro. días, buenas tardes, buenas noches. Costumbre que se ha olvidado. Levantarse del sitio para dar el paso a la persona mayor, ayudarle a cruzar la calle. Bueno, son costumbres hermosas. Pero Patito, también pueblo chico, infierno grande, no todo se sabe. Bueno, eso sí, ¿no? Tenías que tener mucho cuidado, es decir, no podías tener en el pueblo dos enamoradas porque se conocían enseguida. Exacto. Tenías que tener una en el pueblo y otra allí en el aeropuerto, más lejitos, mientras más lejitos. Tenerles mejor. Distantes, ¿no? Mejor, claro. Mientras más lejitos mejor. Entonces ahí comienzo yo y llego a la edad escolar, 5 años, a la escuela Alfonso del Hierro de los Hermanos Cristianos. Hoy rimbombantemente les llaman La Salle. Ya. Don Alfonsito del Hierro, un patriarca, un mecenas, que regaló el terreno, la construcción, pagaba a los profesores, daba donaciones, una maravilla en Marín. En su época no había jardín, ¿no? No había el único. Directo al primer grado. Era de doña Lolita de la casa de arriba y era con begonias. Directo al primer grado con el hermanito Alejo. Entonces, en la escuela Alfonso del Hierro. Ahí pasé hasta sexto grado, no repetí ningún año. No era un brillante estudiante, pero sí me gustó desde muy niño la literatura. Me encantaba leer. Y puedo decir con mucho gusto, Pablito, y amables amigos que los escuchan, que a los 10 años hice mi primer poema. Ya. Obviamente, poema de amor, ¿no? ¿Se acuerda? Ya estaba medio enamorado. ¿Se acuerda entonces, ese poema o no? Yo lo tengo escrito. Mi afán es de algún momento, Pablito Jarrín, hacer un librito. ¿Ya? Y tengo el título inclusive, Mi Babel de Ilusiones. Pero la verdad es que un día llevé, bueno, me estoy saltando. Ese poema lo hice en un papel de traza, la letra de los Hermanos Cristianos. ¿Quién se educó donde los Hermanos Cristianos? Tiene una linda letra. A veces con falta de ortografías, como poner ojos con H, pero tiene una linda letra. Yeah. Una linda letra. Entonces, eso fue el inicio hasta sexto grado. Tuve al hermano Alejo, al hermano Constancio, al hermano Cirilo, al señor Endara, al licenciado Endara, al licenciado Brito, y también estuvo el licenciado Carcelén. Con ellos fueron los Hermanos Cristianos y los profesores que no eran religiosos, estaban en la escuela Alfonso del Hierro. Ya, después salta al colegio. ¿Continúa ahí o sigue? No, salto al colegio y voy a la Academia Militar Pichincha. Ya. La Academia Militar Pichincha, el propietario era don Carlos Romo Dávila, que fue ministro de Educación. Ya no existe esa academia, ¿no? Ya no. ¿Ya? Don Carlitos Romo Dávila fue ministro de Educación, era el dueño de la academia, y doña Marujita, su digna esposa, que de Dios gocen ellos ya, era la matemática más hermosa que he visto en mi vida. Te daba las respuestas, Pablo, señoras y señores, con darle el número de la página del álgebra que nunca entendí.
Nunca. El álgebra de Baldós, Dios mío. Que A a la tercera potencia de la B más la X daba B. Oiga, Patito, ¿y para qué carajo sirve eso? ¡Para nada! ¡Para yo nada! Yo me quedé de burro porque la verdad era un verdadero problema, pero nos obligaban. Acuérdate, claro, tú también claro, estuviste con, claro. con el álgebra. Esa álgebra de Baldós yo le odiaba. Primero la matemática de Baldós, sí. Y luego el álgebra de Baldós era una cosa. Pero doña Teresita, que era cuñada de doña Marujita, porque don Carlos, que Dios goce, era esposo de doña Marujita. Y doña Teresita era hermana de don Pedro, hermano de don Carlos. Yeah. Pero doña Teresita era, los caballos eran fuertes, los caballos eran ágiles, sus ancas relucientes. Bueno, era para los poemas la cosa más linda que he visto en mi vida. Y me fue inculcando por el camino de la poesía. Me fue metiendo. La literatura, ¿no? Perdón, la literatura. Entonces, claro. Como yo era un burro ya. En matemáticas, la cuñada intercedía por mí, porque yo le hacía unos versos bellos. Claro, claro, claro. Entonces, ganaba por ese helado, ¿no? Antes que los números. Pero doña Marujita nunca me regaló un punto. Me obligaba a ir los sábados a estudiar con ella, solito. A la fuerza. Y Pablo y amigos queridos, lo que no entra, no entra. ¡Qué barbaridad, qué rudo! Pero no, pasé. No mismo. Pero para una suma, para una resta, para una división, para eso sí. Sí. Para eso sí. Lo que claro. sí sirve, ¿no? Exacto, eso te sirve, pues suma, resta, multiplicación y división. Sí, de pronto, pero, porque son quisquillosos mis oyentes. De pronto alguien dice, para esto sirve, cuente. Si sirve algo lo de Baldor, cuente. No, verá, A más X sobre W para B por X igual a 3D. No joda. ¿Qué carajo dirías? No joda. ¿Para qué? Permítame unos mensajitos, Patito. ¿Dónde está? Gusto, ¿dónde está ahí? Veo hacia atrás una mesa. Radio, Pablo. ¿En la radio? Estoy en la radio. Aquí está. No, no se mueva. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ahí está la cabina. Te voy a mostrar nomás. Ya. A ver. Esa es la cabina de locución. Al fondo, ¿no? La cabina. Radio Visión, ¿no? Radio. Ahora es Match Deportes. Ah, claro, claro. Pero era Radio Visión. 97.1 en Quito. Me quedé en la radio porque si no es por la gentileza de mi maestro de sonido, ya. Por el flaco, me mandas el link y yo no sé qué iba a hacer. Agradézcale al flaco entonces. No, flaco, te mandan agradecimientos desde los Estados Unidos. Ya, flaquito, gracias. Si no fuera por Santiago, ¿está ahí el flaco para que salga un ratito? Santiago, venga, que saludes un flaco. Ratito. Me invitan, vente. Solo que para verle la cara nomás. Para agradecer. Si no es por el flaco que es el amo y señor de las blancas y las negras, yo no salgo, Pablito. Ya. Aquí está, es a mi ver, compañero de trabajo. De pronto le conozca, ¿no? Santiago. Flaquito. Es jovencito. Jovencito. ¿Qué dice, Flaquito? Muy bien, muy bien. Un abrazo, ¿ah? Gracias. Un abrazo te dice. Igualmente un saludo fraterno desde acá, desde Ecuador. Muy bien, flaquito, muy bien. Gracias. Bien. Este es mi flaco que me salvó la vida, porque de otra manera estábamos fritos. Parece su nieto, vea. Sí, efectivamente, el flaco no pasa de los 22 años. Claro, jovencito se le ve. Son guaguitos. Guaguitos. Permítame unos mensajes, mi querido 28 Patito. ¡28 me gritó! ¿Perdón? 28. Ah, 28 tiene. Nomás. Sí, parece mentira. No, pero que agradezca, pues le ponemos 21. A ver, adelante, dice. Pablito. Dice así. Tú. Mundo Deportivo, Vladimir Pazmiño. ¿Cuándo una entrevista a Pamosa? ¿O ya está durmiendo el mayor? Ya de estar durmiendo. Usted es Palomasa, ¿no? Palomasa. No quedó establecido así de una manera fuerte, ¿no? El Palomasa. No, acá ya totalmente. ¿Sí? ¿Seguro? Me decían siempre con Palomasa. Qué bueno. Sí. Pero hay que decirles por qué soy Palomasa. Sí, no, ya expliqué. Ya. Patricio P.A. Lorenzo Palo, ¿no es cierto? Machado Paloma y Sandretti Palomasa. Yo escribía en últimas noticias con el seudónimo de Paloma,
hace muchos años atrás. Ah, ok. O sea, ¿le copió este señor Pamosa o no? No, era Paloma, yo. Ah, Paloma. Ya, Paloma. Bueno, dice, buenas noches, amigo Pablito, presente desde Sangolquí y viéndole antes de irme a dar una ducha. Espere, no se va a ir a la ducha, tranquilo. Tenemos más novedades con Patito Lorenzo. Óscar Araujo, saludos cordiales, Pablito, y ahora el micrófono atrasado, pilas. Presente, Pablito, dice José Francisco Prado. Ahora es vive el Aucas, carajo, dice Óscar Araujo. Sí, es hincha del Aucas, ¿eh? A propósito. Hola, Pablito, dice Andrés Quimbita. Jairo León, Ecuador versus Corea. Don Pablo, saludos. Perdimos, fuimos, nos eliminamos. ¿Qué? ¿Vio el partido, Patito? ¿Cómo no? Ecuador no pudo ponerla adentro. Atacó, llegó. Levantaron el centro, se cruzaba un coreano, pateaban de nuevo, se cruzaba otro coreano, estaba el arquero muy atento. Uh-huh. Mala suerte, realmente. No tuvo contundencia para llegar. Llegó, pero no pudo. Hola, Pablito, Andrés Quimbita. ¿Qué más? ¡Ey! Traicionándole al Coman, dice Óscar Araujo. Se unió otra vez al comandante, ¿no? Sí. Están nuevamente juntos. Vino de vuelta así con nosotros, eso espero que permanezca, porque es como el cielo de Quito. Amanece con sol y en la tarde un aguacero. Es inestable el comandante. No se no sabe. No digamos que es inestable, lo que pasa es que a veces se aburre. Se aburre, así será en la casa. Seguramente por eso tiene 3 divorcios. Eso, es que es así. Los inestables no conservan el hogar. Peor el trabajo, ¿no? La radio. Salúdele a mi Coman, salúdele a mí. Ahora ya se vino a quedar, ya llamó. Ya. Dijo que ahora sí no se va. Esperemos que no, porque hacemos una buena dupla. Ya. Dice Edu, pregunte a don Patito si era en serio cuando pedía si Calolo Espinosa para la selección cuando jugaba en la segunda de Aucas. ¿Usted le pedía para la selección a Calolo o no? ¿O era broma nomás? No, era broma nomás. No, de ninguna ¿Seguro? Manera. Había jugadores con mucho más peso, Pablo, por favor. Ya. La familia Patito Lorenzo. Porque, ¿qué es para usted Roberto Márquez? ¿Para usted Carlos Efraín Machado? Esta familia numerosa de los Machados. ¿Cómo es el asunto? Roberto es mi hermano. Ya. Entonces usted deduzca de dónde salimos, ¿no? Uh-huh. Roberto es mi hermano. Mamacita es en paz descanse, Olga Sandretti. Y pues nosotros, dando gracias a Dios, continuamos un legado que yo no pensé llegar, sinceramente, porque mi primera en la universidad, la primera rama que seguí fue ingeniería de minas y petróleos. Fui el primer estudiante en el grupo que ingresamos, fuimos los primeros estudiantes en la facultad de ingeniería de minas y petróleos. Luego se divide la de petróleos, la de minas, pero era minas y petróleos la primera facultad que apareció. Pero luego después me picó el gusanito del periodismo e ingreso a ciencias de la información. Y aquí me tienes, Pablito. ¿Pero ya le escuchaba a Carlos Efraín? No, o sea, trabajaba en la emisora central. Uh-huh. Yo trabajé desde muy jovencito. Tengo exactamente en radio, al momento, 54 años de estar en radio, en diferentes emisoras. Sí. En diferentes estaciones. Porque cuando yo voy el 99 hasta el 2002 a la nueva emisora central, usted no estaba. Me parece que estaba en Radio El Sol en esa época. Sí, claro, estaba en Radio El Sol. ¿No es cierto? Luego estuve en Radio Visión. Ya. Allí armamos un equipazo. Ya. ¿Dónde más estuvo? Bueno, yo he estado en Radio El Sol, Radio Visión, Radio Presidente,
Radio Colón. Ya. Son esas las cuatro radios que están. Un solo. La emisora central. Claro, la nueva emisora central. ¿Usted imitaba a Carlos Efraín o era su manera, su forma? Bueno, hasta el momento de hoy estoy haciendo un disco que se llama Goles de Oro, Recuerdos de un Tesoro, en donde tengo los goles de mi Aucas desde exactamente cuando estábamos en segunda categoría, cuando descendió, uh-huh, hasta los goles del campeonato. Y si tú te pones a escuchar los goles y me pones a escuchar ahora con atención la voz, uh-huh, y si tienes alguna grabación de Carlitos Efraín, te darás cuenta que lo que se hereda no se hurta, porque imitación no ha habido nunca. Lo que sí no permitiré nunca es que se olvide lo que dejó como, uh-huh, legado. La bendita pelota de fútbol, la que da fama y fortuna, que yo repito siempre. Y antes de repetir, digo, para que nunca se olviden las palabras del maestro, la bendita pelota de fútbol. Claro. Ahora la chispa ya sale, ¿no? Una ya buena sale. Broma. Sale una broma, se ríe el estadio. Cuando doy gracias a Dios, se suenen las matracas, muevan las banderas. Es un solo sonido en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Y hace exactamente, bueno, no estoy tan exacto, son dos meses, estamos en junio, qué bárbaro. Fue en febrero, que el Congreso, que estaba en ese entonces, condecoró al Aucas por haber conseguido la estrella dorada de campeón. Ya. Yeah. Y alguien dijo, ¿y por qué no le condecoramos al Patricio Lorenzo Machado la voz de Aucas? Y sinceramente, Dios le pague al pueblo, porque había sido consultado. Y el pueblo dijo que sí. Y me condecoraron, Pablito, fue un momento muy, muy especial. Le vi, le felicito. Muy especial, muy bonito para mí, porque eso de que me digan la voz del pueblo me llena de enorme satisfacción. Pero respondiendo exactamente a tu pregunta, nunca he imitado a nadie. Uh-huh. Usted tenía frases y tenía gestos como mi padre, Patito. Y yo le dije algún momento, usted me hace acuerdo a mi papá. ¿Te hace acuerdo? Mi papá falleció el 2007. Me mataba de las giras con sus ronquidos. Pero ya cuando llegábamos al sitio, porque viajábamos, compartimos muchísimas veces partidos, íbamos a Guayaquil, íbamos a Cuenca, íbamos a Manta, yo me moría de las iras porque decía, de Roberto Mar, que no nos manden un avioncito, ¿no? En un avión para ir más tranquilos. Y nos tocaba en bus. Y usted me mataba de las iras. Esas roncadas eran, pero espectaculares. Pero cuando ya llegábamos al hotel, ¿no? Porque íbamos a buenos hoteles, íbamos ahí. Ahí se me iba todos los ronquidos con sus cosas, con sus gestos. Porque me trataba como un hijo, Patito, y yo le agradezco muchísimo. Así lo sentí, Pablito, y lo siento hasta ahora, porque realmente no solamente fuiste, permíteme decirte, un gran, gran muchacho, sino que siempre supiste oírme, por lo menos, oírme, que es muchísimo. Hoy la juventud ya no escucha, la juventud no oye. Uh-huh. Y eso de compartir se hace familiar. Claro. Realmente familiar. Cuando yo no podía dejarte en tu casa, no, por alguna situación no estabas, extrañaba. Una vez, te cuento, estaba tan ido de la cabezota que me metí por donde te dejaba siempre. Ah, claro. ¿Se acuerda que en el pico y placa usted me pasaba viendo? Claro. ¿No? En su Mercedes antiguo. ¿Todavía lo tiene? ¿Tiene ese carrito? Lo tengo, ¿no? Sí, es del famoso Gasparín del Aucas. El Gasparín, claro, el Gasparín. Me había olvidado del apodo de ese carro. Ese auto, ¿de qué año es? Es 1971. Ah, vaya. Y todavía está ahí. Bien está. Dale y dale. Funciona de mil maravillas. Está en el puesto, en la subsuelo 3. Del edificio de la radio, ya. Esperando. Ese auto es mayor que yo, pues. Claro, claro. ¿No? Es del 71.
Yo soy del 75. Es del 71, funciona muy bien. Tengo un maestro espectacular que es Payito Castillo, que lo tiene, pero te digo, los repuestos son un poquito caros, pero te duran una eternidad. Es que se nos fue el monstruo, pues no. ¿Se acuerda que usted me dijo, anda donde el monstruo, ese te soluciona todo? Hincha del Aucas. Mi monstruito, es el hijo, el ingeniero, el país. Ah, habla del hijo. Del monstruo. Mándele un saludo, Con mucho gusto. Gran mecánico, ¿ah? Muy buen mecánico. Espectacular. Ya. Espectacular. Dígale monstruo, que le. Hincha del Aucas. Hincha del Aucas. Claro. Una sal, pero impresionante. Era una cosa, para un chiste, pero oportunísimo, una lindura. No, mi monstruito también, ¿no? Qué linda persona. Muy, muy, muy buena gente. Y decía, ¿no? 3 de la tarde está listo el carro. 3 de la tarde estaba listo. Sí, señor. Muy bien, muy bien. No, ¿para qué? Dice, Chueca con el de San Martín. Debe ser por el estadio del ML cuando puse Chueca la gorra. Joden con el que está chueco el estadio. Ya, me ha sido Araujo. Dice. ¿Vos sigues siendo del Emelec, no? Claro. De eso no se cambia uno, ¿no? No. Se puede cambiar de carro. Exacto. El Emelec puede irse a la B. Está cerca, ¿no? Este año. Pero seguiré siendo azul, ¿no? No bajará. No creo. Ese infierno de la Serie B no le deseo. Mi peor enemigo. Yo estuve 8 años en periplos impresionantes por potreros que llamaban estadios. Uh-huh. Conocí todo el país. Templando línea para transmitir, ¿no? Templando para el transmitir. Cable. Claro. Claro, y una vez pasó un camión grandote, se llevó el Claro. No, unas odiseas, pero de esas del diablo, ¿no? Pero vea lo que es la vida. Ahora usted se fue hace poquito en Copa Libertadores acompañando al Aucas, ¿no? Con el equipo. Bueno, es que después de haberlo acompañado en Echandía, en todos los pueblos lindos donde el Aucas jugó, resulta que mi hermano Roberto dijo, no, que tú te vas para Chile y te vas para Argentina y voy para Brasil ahora. Ah, se va a Río. Voy a Río de Janeiro. Con el Aucas, el miércoles tiene el partido muy importante porque debe dar una alegría enorme a su hinchada, jugando con los Rediablos del Ñublense el próximo día miércoles. Claro. Que le vaya bien. Esperemos que sí. Patito. Su familia, su hogar, tengo el gusto de conocer a su esposa, a sus tres hijos, ¿no? Sus tres hijos, señor. A Juancho, a Pato. A Berito, no me olvido. Pablito, sí. ¿Qué es bueno, del... Mi Patricio. Sí. Tiene un negocio acá, se puso un bar karaoke. Ah, Resto no me diga. Bar, Resto bar karaoke, los vikingos. Entran como ingleses y salen como vikingos. Ya me imagino. Ya. Perdón. Mi Juancho está en Miami. Él está por acá, sí. Como tú, hizo ya su vida allá. Uh-huh. Tengo 3 nietos allá. Ya. Con mi Juancho, mi Berito sigue soltera, es ingeniera de medio ambiente y gestión de riesgo. Ella tiene 3 gatos y un perro. Yo tengo 2 perros. Ya. Y la Zuca sigue aguantándole a usted. Y mi Zuca está conmigo 53 años. ¡Qué locura! ¡Qué aguante, ¿no? ¡Qué aguante de ella! Ah, de ella. Claro, no, por supuesto. Eso digo, le sigue. La Zuca debe seguirle aguantando. Ya. Es un amor la vieja, Una linda, realmente. Sí, sí. Estamos los dos, ¿no? Sí. Porque Berito tiene su departamento. A veces viene a la casa, pasa con nosotros 3-4 días, vuelve a ver sus gatos, a ver a sus viejos. Pero por lo general estamos los dos. Entonces, te digo sinceramente que cuando has tenido, no has sido un santo, pero
¿Has sabido comportarte dentro de tu hogar? Todo se olvida. Y cuando llegas a la edad mía, ya tantos años de casados, uh-huh. es una linda confraternidad. Y hay amor. Porque de otra manera, si no hay amor. Pablo, no hay nada. No hay nada, exactamente. Salúdele, ¿eh? Salúdele a su quita, a todos sus hijos. Encantado. ¿Cuántos nietos tiene total? Tengo 3 de mi Juancho, 4 del segundo matrimonio, 2 son 5. Ya. De mi pato Javier tengo 1. Y salió maleta. El Martín. Martincito, nadie más. Martincito, ya debe estar grandote Martincito, ¿no? Mide 1.91. 1.91. Es un enorme salvaje. Salió al abuelo. Claro, claro. ¿No? Salió a mí, pues, en pantalla. pero en dos partes. 1.91, qué locura. Grandotote. Claro. Grandotote. Claro, es que sus hijos son altos, ¿no? Son altos. Son altos. La familia Zúñiga es bastante alta. Uh-huh. A la Silvanita le doy en el hombro. Claro. ¿Cómo le conquistó a su esposa? Con tacos y vivo, alzando pelo y con poemas. Los poemas, ¿no? Claro, y con tacos. Te cuento que en esa época... Mándese un poemita, así un cortito, así, no. Claro. No, un cortito, porque yo le digo, Patito, yo le he escuchado sus poemas, solamente chispos. Solamente, entonces ya me da ganas de tomarme un fuerte para escucharle, pero qué bueno, voy a hacer con agüita. A ver, mándese gusto, uno. Si quieres un poema con gusto para todos tus amigos oyentes, este es mío y se intitula Tus Ojos, dedicado para mi Zuka. Ese es suyo. Es mío. ¿Ya? Y dice, ahora que estoy lejos e ignoro una distancia, ¿qué miran hoy tus ojos desde que yo no estoy? ¿Qué acarician tus manos ahora que estoy lejos? ¿Qué palabras pronuncian tus labios con afán? Lo ignoro. ¿Acaso de repente te asalta mi fantasma y vive en tu mente mi recuerdo otra vez? Y haciendo remembranza te acuerdas de esas horas en que juntos vivimos el mundo de los vivos, nuestro mundo de amor. Cuando tus verdes ojos posabas en los míos y tus manos de seda mi faz acariciaban y en tu boca pequeña de labios delgaditos dejaba yo 1000 besos mientras decías amor. ¿Quién sabe? La distancia es el primer peldaño que atravesamos antes del olvido. En ella muere toda la esperanza. Se termina toda la ilusión. Desde que hubo distancia acá en nuestros senderos, yo tengo aquí en mi mente clavada una evidencia, que todo ha terminado ahora entre los dos. Y en las noches me quedo como implorando al cielo por mi perdido amor y mi pregunta. Vaga por ámbitos y espacios. Contesta, te lo ruego. ¿En qué ojos te miras ahora que no estoy? Qué bien, permítame un aplauso a Patito Lorenzo, pero si a mí me da ganas de darle un beso, ya me imagino a la Zuka ese momento. Mi querido Pablo. Con eso le conquistó. Era un poema, claro, tuvimos una discusión y yo me fui, ella se fue para Cuenca. ¿Ya? No éramos marido y mujer todavía. ¿Ya? Entonces me desesperé, le mandaban... Es que para mi suegro no había crimen más grande que se casca un esiomoto desgraciado. no le quería su suegro. Bueno, después me adoró, ¿no? Ya. Yo le cambié de ropita. Pero ¿cuál? ¿Por qué? ¿Cuál era su pretexto? Era grandotote. O sea, por chiquito, no quería, porque no, es pequeño. Por omoto, no, esiomoto. Esiomoto, no. Y anda atrás solo de la plata nuestra. Hijo. Dueños de la fábrica Nuevo Faro, los hermanos de él, el uno dueño de la fábrica Martel y el otro dueño de la fábrica de ¿cómo es? De Néctar. ¿Cómo se llama su suegro? ¿O ya no está? Ya murió mi viejo lindo. ¿Cómo se llama? Teodoro Zúñiga Barba. El que está, murió recién su hermano Gonzalo Arboleda Barba. Ya. Son hermanos de madre. Y vive René Arboleda Barba, dueño de la fábrica Martelli.
Entonces lo que más había por ese lado era plata. Y yo encima de un moto pobre. Hijo. ¿Qué tal? O sea, al pelo este moto viene a caernos aquí. ¿Qué tal? Pero era cadete ya, entonces pintaba para algo. Pero después me dieron hasta de baja. Ya. ¿Y cuándo don Teodoro se da cuenta de que lo suyo es amor? Que no, porque es por la plata. Resulta que don Teodoro, caray, bueno, después cuando él vino ya a la casa cuando nació mi Patricio Javier y lo pudimos atender hasta el día de su muerte. Ese es mi orgullo. Se enfermó, estuvo enfermito, bastante. Man. Y había que aguantarlo en su enfermedad. Y lo hice, Pablo, y amigos que nos escuchan, con el corazón, con el alma. Y la verdad es que me llegó a adorar. Me llegó a adorar. Y fui a pedir, él era dueño del hotel en Huano, de un hotel, y me voy allá con dos amigos, uno de ellos murió, Joaquín Carrasco Silva, amigo de don Teodoro, a pedir la mano, a informarle que me caso el sábado. No. Y que por favor nos acompañe y llevo los aros. Cogió los aros y votó. Yo, gracias a mi talla, me pasaba por debajo de las mesas. Una maravilla. Buscando. Me perseguía buscando. Ya. Después me entregaron los aros. Y me salté por la ventana. Me coge y me mata. O sea, era tremendo don Teodoro. Nos casamos, don Teodoro no quiso llegar al matrimonio. ¿Ya? No me entregó a su hija, me entregó mi padrino, Eduardo Cabezas, que fue ministro también de algo, embajador de Argentina, embajador de Ecuador en Argentina. ¡Qué locura! Primo del azúcar, Eduardo Cabezas Molina. Por parte de mi suegra, ella es Heredia Molina. Es de Valle Heredia, perdón, por Heredia. Entonces, luego después vino el arrepentimiento, porque vino a vivir con nosotros. Obviamente viví en la casa de ellos, porque mi suegra y mi nuera y mi cuñada pequeña fueron a los Estados Unidos. Yeah. Y don Teodoro quedó solo. Y Silvanita quedó como a cargo de su hermano menor y don Teodoro. Y yo. ¿Don Teodoro no le quiso pegar algún momento? Claro que nos faltamos al respeto, ¿cómo no? Me cogió del cuello y me levantó a la altura del... Tuve que patearle donde podía para que me suelte. ¿Le pateó en serio? No, me está mintiendo, en serio. Pablo, si no le pateo, en entrepierna no me suelta, me mata. Si me tenía agarrado del cogote. No, si fue una cosa de locos. Yo casado. Yeah. Llegaba don Teodoro de Riobamba, Riobambeño. Llegaba de Riobamba. Ah, Riobambeño, sangre azul. Llegaba, sentía el carro, yo me saltaba por la ventana y me iba a la casa de mamá. Ya. A ese extremo que llegó el temor. Luego fue muy lindo. Ya. Pues, le digo, no murió. ¿A los cuántos años más o menos ya usted tiene una aceptación de parte de su suegro? A raíz del nacimiento del Patricio Javier, es decir, su primer hijo. Mi pato nace luego de un tratamiento, porque yo fui robacunas. Yo tenía 21 años y mi suca tenía 15. Ese también era el problema, que no claro, quería saber nada. Pero claro. Entonces mi suca tuvo un tratamiento de 3 años. Y esos 3 años fue un martirio, pero nace el patito y se acabó la cosa. Después era otro problema. ¿Cuál? Se perdía el guagua. Y llamaban de Riobamba, acá está el guagua, el Teodoro con el guagua. Ah, le llevaba. Se robaba a mí, se los llevaba para Riobamba. Se llevaba el nieto. Yo tenía que volarme a traerle el... Qué locura. Y el Riobamba feliz. Claro, es que con el abuelo le mimaba, pues, seguro. Y los Zúñigas allá le daban, pero lo que pedía el verdugo, tenía 2 añitos. Ya. A propósito, salúdele a Juancho también, está, me imagino, en contacto, porque me dijo, ¿cuál es el link donde le puedo ver a mi padre? Así que mándale un saludito a Juanchito, bueno, que debe estar querido. Viendo. Yo le digo,
Le digo mi ratón de toda la vida. Te mando un beso grande a vos, a mis guaguas, a mi Anita, con todo mi cariño. Muy bien. Iberito no se casa. No. Usted no, creo que no le deja. No, 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 de ninguna manera. Ella es muy libre. Tiene un genio pobre, desgraciado. El ay, ay, ay. No. Jesús, no. No les recomiendo. Tengo un American Bullen, un perro precioso, se llama Mango. Yeah. Es de ella. Yeah. Es un perro que solo de verle, Pablo, te da terror porque es un animal de estampa tremendo. Yeah, no. Usted siempre tuvo perros grandes, ¿no? Grandes. Toda la vida. Este es un enano. Es un enanito. Pero furioso. Meteraste, no. Es aparentemente bravo, pero le ve a la dueña, la vero, le clava los ojos y se sienta. ¿Así? Se me bota a jugar, se le sienta, es tremendo, siempre. Qué cosas, ¿no? ¿Qué? Esa patada de un Teodoro de... Sí, si no, no me sueltas. Impresionante. Esa la voy a sacar en TikTok, porque no, tiene que aparecer. Patito, el mundo de la radio... le permitió salir a muchos países, me imagino, ¿no? ¿Sudamérica conoce todos o le falta algún país? Lo único que no pasé, no me quedé nunca, fue Panamá. Ya. Solo estuve en su aeropuerto y me picó un mosco por Masense. Ya. Lo único. Pero de Sudamérica, digo, Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, todos. Absolutamente todos. Todos, todos. Todos. Con la selección. América, México, Estados Unidos, Canadá. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Europa? Europa no todavía. Está pendiente, ¿ah? Está pendiente. Tiene que mandarse un tour a Europa. Me invitan, ¿sabes que me invitan? Mi hermana vive en Alemania. Ya. Y Elizabeth Pérez, una hermana de mi mujer, vive en España. Y me invitan, pero siempre vente, que el asunto es que sería lindo, pero trabajos, Pablo. Claro. Si yo dejaría la radio, mi hijo Juancho, que a propósito me hubiera gustado decir esto antes de saber que me está viendo, él me ha dicho, papá, ya jubílate, cuelga la lengua. No, ¿por coge qué? Coge a mi mamá y vente, quiere que vaya a vivir a Miami. Ya, ¿le gustaría? ¿Sí vendría? Me encanta, Miami me encanta. Yo he ido a cada rato a las invitaciones de mi hijo. El asunto es que yo voy por un mes y me quedo tres. Vengo solo cuando arranca, cuando el pitazo inicial del árbitro al primer partido. Ya. Bueno, pero está bien. Me encanta el clima, me encanta. Tiene un perro, un Italian White Retriever, se llama Maxi. Ya. Las ardillas. Lo único que no he hecho es manejar, Pablo, allá. No me atrevo. No, ¿por qué? No, porque no, yo soy enemigo de la tecnología que ponga el Maps. La señorita esa que dice, vaya a la izquierda, vaya a la derecha, vaya hacia el carajo, vaya a mandar de algún lado. No. yo voy por donde quiero ir, ¿no? No voy por me estás donde obligando. Da la gana. Claro. Acabado el lío. Y la nuera fresca, tranquila. Es un amor, es una lindura, ella es la que... Esa es la que le obliga a mi hijo a que nos lleve. Ah, mire, entonces va con toda la confianza, pues, ¿no? No, una sí, belleza. ¿Para qué? Una tengo, belleza. Los guaguas me quieren mucho, yo les amo muchísimo. Te digo, hasta el perro. Yeah. Teníamos una ardilla amiga que se metía a comer las bolas del Maxi. Y era amiga. Entonces ya le puse un trastecito aparte, pero nunca le conté al Juancho. Ahorita le dije, para que vengan más ardillitas. Me encanta. Esta profesión de la radio tiene mucho celo también, ¿no? Hay celo de parte de otros profesionales. ¿Usted ha sentido eso? ¿Ha sentido, Patito? ¿Tiene enemigos en este mundo de la lamentablemente, radio? Mira, lamentablemente uno no es una monedita de oro para caer bien a todo el mundo. Y lo que sí no concibo yo y no hago es contestar a esos que llamo yo pasquines miserables, porque si tú escribes en un tuit o cómo se llama el asunto, ajá, o en el guatzungo, como sé decir yo, o en el highball, escribes y contestas, es una pelea de tontos.
Yo me acostumbré desde muy muchacho a ver a la cara, verse cara a cara, y si hay que sacarse la madre, pues nos la sacamos. Pero estar contestando a groserías, a infamias, no soy de eso. No tengo esa situación, no me gusta. Y como te repito, en base a envidia, pero en vez de tener envidia, prepárense mejor, traten de relatar mejor, hagan otra cosa. Una vez usted en Guayaquil me dijo, Pablito, juegue con el micrófono. Exacto. Juegue jugar con el micrófono. El micrófono, Pablo. El micrófono es tu mejor amigo. Hay que jugar con el micrófono. No sentirse presionado por el micrófono, sino jugar con el micrófono. Así lo entendí yo. Ese fue el mensaje, ¿no? O sea, no seas tan bravo en el micrófono. Juega con el micrófono. Diviértete con el micrófono. Y saca alguna chispa que la puedas tener. Entonces yo en la Radio Redonda empecé a contar historias, Patito. Y dentro de esas historias había una cuando yo me molesto con mi esposa. Bueno, ella se molestó conmigo. Y yo fui a su casa, pues, ¿se acuerda? ¿Cómo no, pues, Pablito? Claro. Y desapareció el Martín. Y era un escándalo porque el Martín no había. Y el Martín no aparecía. El hijo de Patricio. Claro, era chiquito. Y fue una noche, pero terrible la mía, pues. Yo ahí, separado, enojado con mi esposa. Y resulta que estaban justo en pleno camello en su sala, pues. Entonces sonaban ahí las baldosas, no sé qué sonaba. Y aparte, la mala noche que nos da Martín, pues. Claro, claro, cómo no. Entonces me acuerdo tan claro que yo estaba en la habitación, pues ahí calladito, pues no. Uno está ahí de arrimado, no va a estar pidiendo silencio, pues no. Está ahí arrimadito en el cuarto. Y me acuerdo que usted le decía a Patricio, ¿no? A su hijo. No le putees, ve por Dios, al Martín. El Pablito está ahí dormido. Está dormido ahí. Déjale que descanse. Está enojado con la Cris. No, fueron unas cosas así, pero lindísimas, ¿no? Que ese momento sufre, pero después pasa el tiempo y las cuenta, ¿no? Claro, fueron cosas muy, 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 muy bonitas. Este Martín se había desaparecido y no lo encontraban. No, pues no lo encontraron y pues peladito. Preocupante fue, cómo no. Sí, hay tantas, tantas cosas. ¿Alguna anécdota en viajes, Patito, que se acuerde? Son tantas, ¿no? Tantas cosas. Pablo, realmente que el tiempo no alcanza. Una anécdota lindo es cuando la primera vez que íbamos a Perú, íbamos con el Oscar Iván Lazo, ¿ya? Con mi primo. Ajá. Íbamos al él también se fue de la radio, ¿no? Está en otra, sí, otra salió, emisora. Sí, salió de la estación nuestra. Ya. Le ofrecieron un mejor trato en otro lado y estamos para eso, ¿no? Así es. En todo caso, resulta que comenzó la discusión en la radio, en la emisora central. Verás, yo llevo los equipos y vos traes. Ok. No, mejor vos lleva y yo traigo. Y esa maleta era, pero... Haz el favor, la de metal. Claro. La de metal. Un castigo era llevar esa maleta. Vos llevas, yo traigo, vos llevas, yo traigo al aeropuerto. A ver los pasajes, vamos a hacer el check-in en el counter. Ya. Llegamos al avión, maravilla en Marimba, llegamos a Lima. La maleta, vos traís. Vos tenías que traer la maleta. ¡La maleta! ¡La maleta! No, pues. La maleta de transmisión se quedó en Quito. Él tenía que llevar. No, cualquiera de los dos pendejos, pero ninguno llevó. Claro, pero lo que pasa es que habían quedado en algo. Pero lógico, pero el asunto es que como le conocían al dueño de la maleta, que era don Carlos de Ibrahim Machado, ya le llamaron del aeropuerto. Pues, don Carlos, aquí hay una maleta que dice 9 emisoras central de metal que se fueron olvidando. ¡Qué locura! Y nosotros en Lima, él venía 2 días después, nosotros teníamos que preparar cabina,
preparar todo para la transmisión, instalar equipos y todo lo demás. Conseguimos equipos, conseguimos todo, porque los amigos allá aparecieron ventajosamente. Pero lo que no sabíamos es que él ya sabía que la maleta no trajimos y la traía él. Qué cosas, y pasamos, ¿no?, los dos días más horrorosos de la vida. Pues. Me acuerdo que la moto dice, bueno, no venderán aquí caldo de nervio de toro. Qué locura. Digo, ¿para qué? Y me imagino que don Carlos llamando, ¿no? Si estaba todo listo, es decir, nunca nos dijo yo tengo el equipo. Nosotros perdimos y teníamos que dividir para dos. El valor del equipo para dos y punto. Eso era lo que habíamos quedado. Claro, esos equipos llevaban todo, pues, ¿no? Todo, absolutamente. Todo, absolutamente. Bien, cables bien y todo lo demás. Pero eso y muchísimas otras que faltaría tiempo. Habrá oportunidad, Pablito. Sí. Acuérdese esa de los pañales con el comandante. ¿Usted sale en pañal a darse la vuelta olímpica en el estadio del Aucas, no? Fue un ofrecimiento que si el Aucas subía a primera categoría, nosotros salíamos en pañal, con biberón, con babero y con chalupas. Hay fotos de eso, ¿ah? ¿Cómo no? Yo pesaba en ese entonces 100, como 200 libras y una panza preciosa, el comandante con otra panza, un ridículo espantoso. Pero que lo hicimos cumpliendo la palabra porque subió el Aucas. Así de simple. Y así fue, lo hicimos, dimos la vuelta olímpica, nos dijeron de todo, unos aplaudían, otros nos mandaron. Pero bueno, fue a la. Unas rapiditas para irnos. La salud, ¿cómo está, Patito? Dando gracias a Dios, muy bien, Pablito, muy bien, muy bien. Ya. ¿No tiene alguna complicación? Tuve un trombo en la pierna derecha que ya me operaron. Ya está diluido el trombo o destrozado. Ya no hay peligro, no tengo ningún. Era lo más peligroso que estaba. Ya. ¿Qué le prohibieron? De pronto ya me dieron de alta, ya puedo hacer bicicleta nuevamente. Hago 2 horas diarias de bicicleta. Me dijeron bien. Que comience con media hora, suba una hora y vaya de a poco, de acuerdo a cómo me vaya funcionando la pierna, que hasta el momento me funciona muy bien. Se ha flaqueado, Patito, ¿no? Sí, estoy, la bicicleta, sobre todo la bicicleta. ¿72 años? 73. ¿Cuándo cumple? Agosto, ¿no? Agosto 29 es, ¿no? Agosto 29. No me olvido. Ya va a cerrar la radio el flaco. Ahí está atrás. Ya mismo. Ya quiere cerrar la radio. Un ratito nomás. Ya las últimas. Ya mismo que Dios irse todavía. El cigarrillo, el alcohol. Los dejé. Ya nada. Exactamente. 12 años de atrás dejé. El mismo día, tabacos y cigarrillo. No porque me prohibieron, ni tampoco me dijeron que vaya a los alcohólicos anónimos, porque todos eran mis amigos, no era ningún anónimo. Ajá. Decidí un día no fumar y no tomar más, punto. Qué bueno, 12 años, pero sí, nada. A los 13 años, no, me tomo, voy a una fiesta, me tomo 2 tragos, 3 tragos. Socialmente, ¿no? No tengo ningún problema. Me pegué una chuma bárbara con mi hijo hace 3 años en Miami. Ya. Con Jorgito, un pariente mío, Jorge, nos tomamos esa fue una barbaridad. Pero dicen que cuando uno toma y vuelve a tomar a los años, vuelve con fuerza a mentir. Todo está en uno, Pablo. Uno dice no y punto. Acabó la situación. Es verdad. No hay pretextos. ¿Por qué dice miseria humana el señor Farías? Porque a lo mejor en su país es como decir buenos días, buenas noches, pero él debe tomar en cuenta que primero acá es un turista, es un contratado, y la verdad es que dolió mucho a la hinchada la palabra de miseria humana. Si la revisas en el diccionario, es fuerte. Muy fuerte. Y la verdad es que no se mide. Para mí, terminé la transmisión que el Cuenca nos ganó 2-0, diciéndole tosudo, y hubo reclamos. Entonces dije, que vaya al diccionario y vea que tosudo es una persona como usted. Esa fue mi respuesta. ¿Sigue zapateando?
¿Sigues llevando los Buestán a los partidos del Aucas? Esa es la cábala. Esos zapatos, pero deben ser otros zapatos, ¿no? Me imagino. Los mismos. Los mismos. De hace años, de años, de años. Tome en cuenta que les uso solamente para los partidos de Aucas. Claro, claro. Pero cuando había que salir en el periplo de la segunda categoría, había que caminar bastante. Definitivamente es una marca que recomiendo. Ojalá manden ahí alguna cosita por mencionarles. Muy bien, Patito. Le agradezco muchísimo por estar acá. No, le agradezco, señor Patito. Te felicito y si cualquier cosa tienes de aquí en adelante, sabes que estoy a las órdenes. Dale un cariño a Cristina. Dale un beso enorme a tus hijos, sobre todo a mi chiquitico que le tuve en mis brazos de un día de nacido. Sí, sí, sí. Hace 16 años. Ajá, sí. Es ahora mi productor. ¿Qué es ahora mi productor? Y está grandote. Está grandote, ya. Ya nos pasó. Él se sabe que yo en la clínica fui el primero que de tus amigos que lo tuve en los brazos. Ahora se entera. Ahora se está enterando. Ahora se está enterando. Un día de nacido, me acuerdo tan claramente. Sí, sí, sí. Ahora tiene 16 años, ¿no? Hace 16 años, exacto. Sí, sí, sí. Usted es inolvidable, Patito. Inolvidable. Yo le quiero muchísimo. Querido, muchísimo. Yo te quiero igual a Cristina, a los guaguas, un abrazo enorme. Que Dios te bendiga y sigue por la ruta. Y recuerda, juega con el micrófono. Sí, es tu mejor amigo. Me quedó. Hay dos frases que me quedaron. Una en esa, para el micrófono. Y otra que me dijo mi papá. Mijito, tómate un traguito. Fúmate un cigarrito, pero no las drogas. No claro. Me quedó así, grabado en mi mente. Y esa que usted me dijo, juega con el micrófono, hasta ahora lo hago. Bien hasta hecho, ahora pa. Lo hago. Hasta ahora bien lo hecho. Hago. Y cuando puedo, juego bastante con el micrófono. Patito, alegro, un abrazo, un beso. A ti un abrazo. Cuídese mucho. Un beso a los guaguas, a mi Cristina y a tus amigos de audiencia. Ha sido un privilegio. No se manda un gol del Aucas así para finalizar. Déjame ver. Hace un chiquito nomás. Un chiquito de los papá. Goles del Aucas, los goles del Aucas no son chiquitos. La pelota la tiene el que sabe. Y este el negro Figueroa. Pelota hacia adelante. La tiene López. López la levantó. Que centro. Salta de cabeza. Allí está el polaco. Gol. Golazo. Gol. 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 Gol del pueblo. Gol del Aucas. Gol del pueblo. Polaco Fideszewski es su autor. Perfecto, muy bien, Patito. Le agradezco mucho, un abrazo a la familia. Pablito, y cuídese, ¿eh? Cuídese. Para gracias. Patito Lorenzo Machado. Esta cosa. Muy bien, Patito Lorenzo Machado, qué lindo. Acá en Pateando desde la Johnny. Ya le vamos a cerrar el micrófono porque sigue por ahí, Patito. Habla que habla. Cierra el micrófono, flaco. Eso, muy bien, ahí estamos, ahí está. Ay, mi Patito Lorenzo, gracias por permanecer y hacerme reír un rato. A ver, tengo algunos mensajes, gracias, y disculpen si tenían alguna pregunta, pero es que me engancha don Patito, pero voy a leer todo, absolutamente todo. Me quedé en... ¿cómo vivió el título del Aucas? Dice, pregúntele a Patricio Lorenzo, dice Marcelo Guerra. ¿Dónde me quedé? En Hip Adrián, creo. Hola, Pablito y Patito Lorenzo. Saludos de parte de la familia de Galo Sandoval. De Galo Sandoval, muy bien. Vancouver presente, Pablín. Le voy a enviar estos mensajes a Patricio Lorenzo para que le saluden a radio donde él trabaja. Triste por la pérdida de Ecuador, sí, lamentable, perdió 3-2 con Corea del Sur, pero este Kendry Páez nos da unas alegrías enormes, ¿no? Es un jugadorazo el que tenemos en Ecuador, ha nacido un jugador sensacional. Dice Vancouver presente, Pablín, triste por la pérdida de Ecuador. Marcelo Guerra, pregúntele a Patricio Lorenzo cómo vivió el primer título del Aucas. Óscar Araujo, usted también, Pablito. Preséntele al Junior. Bueno, algún momento no le gusta la pantalla a Junior, pero ojalá algún momento se anime y lo tengo aquí a mi lado.
Dice Edu, si no le gusta el álgebra, era vida corta, ahí en ingeniería en petróleos, jajaja. Ja, ja. Freddy Casa, saludos Pablito, igual para don Patricio Lorenzo Machado, tengo un gran recuerdo en Nanegalito, yo jugaba en un equipo de Quito y fuimos a jugar allá en una invitación, muy bien, Pato Casas, delantero del San Pedro. Mario Edu Utreras dice, y ahora que les prohibieron las matracas en la Libertadores, qué mal manejaron toda la Libertadores, ¿qué opina don Patito? Uf, quedaron tantas preguntas. Jorge López, buenas noches, estimado Pablo Jarrín, saludos desde Taiwán, isla rebelde en contra del régimen chino. Ah, miren, tremendo, ¿no? Desde Taiwán nos escriben. Óscar Araujo, don Pablito, don Patito Lorenzo, ¿qué sabremos a Pablito de las matracas? Él es azul. Disculpen la ignorancia. El señor es hijo de don Carlos Efraín Machado. David, no lo conocía el señor Machado, pero me cayó súper bien. Ah, qué bueno, no, es genial. Patito Lorenzo, una gran persona. Andrés Cartagena, Pablito, don Carlos Efraín, ¿qué parentesco tiene con el Patricio Lorenzo? Es una larga historia, algún momento la vamos a comentar y la vamos, porque Patricio Lorenzo algún momento me la contó, ¿no? Todo ese tema de la familia Machado. Y es una historia larga, muy bonita. Óscar Araujo dice, verá Pablito que el programa es hasta las 10. No, a ver. No. Nada. Yo sabré a qué hora termino el programa. Nada que hasta las 10. No. Ya joden con el tema de que 9 y 3, 9 y 4 y ahora van a joder que a las 10 ya cierre. No. ¿Cómo así? David, al señor es al que le dicen Chiquitolina. No. Chiquitolina es... Otro. No es él. Kevin Bastidas, no se vaya. Unos 15 minutos más. Saben que podíamos alargar un poquito, pero él estaba en la radio. Y ya el flaco que le vieron al inicio, ya estaba por cerrar la emisora, ¿no? Entonces, sí acordamos que más o menos una hora duraría la entrevista. Quedaron tantas cosas. Con Patricio Lorenzo nos podemos amanecer. Que confirme el peluquero, buen corte, dice Kevin Bastidas. ¿El de Patricio Lorenzo o el mío? ¿Cuál de los dos, de los dos cortes? ¿Qué tomó? Dice, hable serio, Pablito. El Patito Lorenzo iría a la redonda si le hacen la propuesta. Patricio Lorenzo, en su momento se hablaba en la redonda de que podía ir a la radio. Yo inclusive hablé con él y él estaba, él tenía una propuesta y todo lo demás, pero me imagino ganó el tema familiar y continuó con Roberto Mar, ¿no? Un programa que teníamos de Estudio Estadio, que lo emitimos aproximadamente cuatro años, desde el 2010 teníamos Estudio Estadio, con Mauricio Zúñiga, Patricio Lorenzo, con Mayrito Uvidia, ¿no? Hacíamos unas noches, pero de encanto, recuerdo esos programas con Patricio Lorenzo. Dice Vladimir Pazmiño, ya, lo de la redonda. Dice Jibabian, segunda parte, Pablito, está bueno. Bueno, algún momento, ojalá podamos tener la presencia de Patricio Lorenzo. Habla serio, Pablito. El primero que carga al niño es el compadre. Bueno, sí, debía decirle, ¿no? Si ya le cargó a mi hijo, que sea el compadre. Jonathan Hilago, Pablito, ¿por qué no le hizo compadre de Bauticio del Junior? No, ahora me entero que el primero en cargarle tiene que ser el padrino, no lo sabía. Pero sí, él lo cargó cuando nació mi querido Junior. La mamá estaba, pero hecho pedazos, ¿no? Después de este
de dar a luz, ¿no? La pasó muy mal, era su primer niño y sufrió mucho con el Junior. Dice que molestaba desde la panza, ¿no? Se comía alguna cosita y ya le mandaba al baño a expulsar todo. Hasta ahora, ¿no? Hasta ahora le mata de iras. Jonathan Hilago dice, Pablito, no, Juan T, buenas noches, Pablito, saludos desde el sur de Quito, Chillogallo. Edu, deberías poner al final del programa la canción de Haga Negocio Conmigo, jajaja. Ja, ja. Chiquitolina es Oscar Iván Lazo, que ahora es compañero de Valdión en otra radio y que creen arrugó Valdión como siempre, dice, dice Edu. Oscar Iván ha tenido con algunos problemas. No cuadraba con el Pamosa y me da dudas con el loco, dice Oscar. Muy bien, ahí hasta ahí algunos mensajes. Nos estamos yendo, nos estamos despidiendo. ¿Cómo está la fecha de campeonato? No sé si la tienes, Junior, para este fin de semana. Tenemos el Nacional Independiente, no, Aucas Independiente, de lo que recuerdo, ¿no? El viernes hay dos partidos, la Liga juega con Libertad. El viernes, ahí está los partidos. Independiente Aucas. Juega Liga con Libertad, ¿no es cierto? El Independiente Aucas a las 6 de la tarde, a las 8 y media. ¿Estos son horarios ecuatorianos o de acá? De aquí, ¿no? Entonces sería a las 5 de Ecuador, 6 de acá. Y Liga de Quito Libertad, el viernes. Después el sábado, Muchurruna Orense. No lo voy a ver, no voy a ver. Muchurruna Orense. No voy a ver ese partido, Muchurruna Orense. Pero esos son los que van a salvar al Emelec, sobre todo el Muchurruna, porque Orense está mejor. Barcelona-Emelec, el clásico del Ecuador. Barcelona-Emelec, el día sábado. Así el Emelec esté abajo, así el Emelec esté ahí peleándose por la categoría y el Barcelona esté peleando por la etapa, es el clásico. O sea, no pasa nada. 7 de la noche. 7 de acá, 6 de Ecuador. Cumbayá Católica, Técnico Universitario Guayaquil City, Gualaceo el Nacional, Deportivo Cuenca Delfín. Ahí están los 8 partidos. ¿Cuáles voy a ver? Yo creo que el Barcelona Emelec es imperdible. Quiero ver ese Aucas Independiente del Valle. Creo que esos dos partidos los voy a ver. Y tal vez el Liga Libertad. Tal vez. Vamos a ver. Falleció Marcos Hidalgo, un excelente comentarista guayaquileño. Él tenía unas frases como échate derecho, que eran muy buenas. Algunas medias así groseronas con los arqueros, porque el arquero fallaba, ¿no? Quedaba en el piso. Y Marcos Hidalgo decía, entiérrate. Entiérrate, tremendo. Tenía su manera, ¿no? Su manera, su estilo. Marcos Hidalgo, que Piquito, que falleció en esta semana. Solidaridad, paz en la tumba de Marcos Hidalgo. No fui su amigo, nunca compartí micrófono con él, pero sí lo vi algunas veces en el Estadio Olímpico de Atahualpa, porque él iba a transmitir los partidos y siempre me acerqué a saludarlo, porque me gustaba verle en su programa de Copa con Patricio Cornejo, ¿no? Y me parecía un lindo programa, porque analizaban los partidos, el show de goles. Así que descanse en paz el amigo Marcos Hidalgo. Hay unos últimos mensajes. Deberías ver, el Orense tiene el doble de puntos que el Bombi. Es que el que me preocupa es el Muchurruna. El Poncho es el que me preocupa. Sí, tremendo invitado. Y no hablaron del campeón Aucas. Eso es sabotaje, Pablito. Todos le conocen que es hincha del Aucas. Mi patito Lorenzo. Pues que ya empieza a hablar con lo del suegro. Ya.
Es más interesante. De don Teodoro, ¿no? Manuel Cornejo, Pablito, Óscar Araujo dice un apoyo categórico al bombillo, pilas. Manuel dice, cuente por qué se peleó con el Ávila. Kevin Bastidas, ¿se podría encontrar en la Johnny la colada de Uchuhaku? ¿Qué será, verdad? ¿Qué será esa colada? ¿Qué será esa colada? Ni la de colada. ¿Cómo es esa colada? Morada no hay. Peor la de Uchuhaku. ¿Para qué sirve? Disculpe, vea, don Kevin. Nos vamos. Que la pasen súper bien. Nos volvemos a ver el próximo día jueves. Suscríbase al canal. Pateando desde la Johnny Oficial. No cuesta absolutamente nada. Nada, pero así, cero polito cero. Suscríbase. Y continuamos, como todos los días jueves, con invitados, con historias, hablando de fútbol, hablando de todo un poco, acá en esta programación. Nos vamos. Todo se puede encontrar en USA, solo que cuesta caro. Sí, es verdad. Ahí las tiendas latinas son carísimas. Son carísimas. Edu no me deja mentir. Edu anda por otro estado lejano, que es Chicago, pero sabe que se puede encontrar, pero en verdad son por ejemplo, un ejemplo, tomate de árbol, el tomate de árbol que tanto me gusta, un jugo, ¿no?, de tomate de árbol, es genial. No se encontraba acá el tomate de árbol, pero vas a una tienda latina, encuentras el tomate de árbol, pero te dan 4 por $5, creo, ¿no? Por 5, no sé cómo está en el Ecuador. Es caro, la verdad. Excelente programa, dice Oscar. Gracias, muy amable. Nos vamos ahora sí. Chao, chao, que la pasen bien. Y el próximo jueves estaremos con más desde Pateando, desde la Johnny. 20 horas de Ecuador, 21 de acá de Estados Unidos. Chao, chao. Ah, no, no, esperen. Por Dios, no puedo irme sin un mensaje. O ya me cortaste, Junior. ¿Me cortaste?